Hola chicas, chicos, gente linda de la diplomatura. Quería presentarme para quienes no me conocen y compartir, además de un saludo, unos minutos acerca de algunos de los temas que nosotros investigamos en equipos con algunos profes, incluso que están aquí en la diplomatura participando con ustedes, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? No vamos a ocupar demasiado tiempo porque de pronto si tienen interés, ojalá así sea, pueden comunicarse con el equipo, pueden comunicarse con el profe Américo y a través de él conmigo y podemos armar alguna instancia específica sobre el tema que quería compartir en breves minutos. Con ustedes, que se trata de la resiliencia. Seguramente ahora han escuchado hablar mucho de este término de la resiliencia, ¿sí? Como aquella capacidad universal, humana, universal. No es solo humana, porque los animales también tienen resiliencia, otros seres vivos hay resiliencia, la biología, la ecología estudia mucho sobre esto. Sin embargo, lo que nos ocupa a nosotros hoy es la instancia humana. ¿Sí? El comportamiento humano, las relaciones sociales, las interacciones básicamente, y dentro de lo humano la dimensión grupal, la dimensión comunitaria. Ustedes saben que mi nombre es Tamara Abigail Vitar, para quienes no me conocen, Abby para los amigos, para las amigas, para toda la gente que quiere estar aprendiendo un poco, que quiere estar compartiendo básicamente un poco de estas herramientas teórico-metodológicas, de estos modelos, de estos paradigmas que nos ayudan un poco a posicionarnos desde lugares críticos, pero críticos positivos. ¿Está bien? Críticos positivos, siempre pensando en que hay un vaso medio lleno y aunque no dejamos de ver el vaso medio vacío, podemos puntuar en aquellos recursos que tenemos grupalmente, que tenemos comunitariamente, que tenemos como Estado o que debemos construir como Estado, ¿sí? Entonces, una definición o un concepto, como habíamos empezado a decir, de resiliencia se asocia con aquella capacidad humana universal de atravesar situaciones críticas y salir fortalecido o fortalecida de ellas. Ahora, como dicen algunos autores, y yo adhiero, por supuesto, es fácil, si se quiere decirlo, fácil entenderlo incluso, ¿sí? Sin embargo, cuando atravesamos estas cuestiones de dolencia, estas cuestiones de carencias, estas cuestiones de estrés, de opresión, incluso de angustia, incluso situaciones que aparentemente no van a cambiar o que objetivamente no se van a modificar. Bueno, ahí no es tan fácil, ¿no? Hablar de resiliencia, hablar de un atravesamiento positivo, hablar de que vamos a ser fortalecidos a través de esa situación. Ahí no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, lo que nos desafía a nosotros como comunidad universitaria, como personas que estamos aprendiendo también para compartir con otras personas en una labor de docente-docente o de educando-educando, no ya desde un lugar vertical, desde yo te enseño y vos aprendes, sino desde un lugar, si se quiere, un poco más horizontal, donde nos estamos capacitando, pero en la misma acción estamos compartiendo en una acción liberadora de la que tanto nos habló nuestro gran maestro Paulo Freire. Entonces, lo que vamos a compartir aquí son algunos elementos muy básicos que tienen que ver con esta resiliencia que los autores han dado a llamar pilares, ¿sí? No vamos a poder profundizar porque son modelos, no solo un modelo. Hoy esto de la resiliencia, ustedes googlean, quizás se encuentran infinidad, millones de cuestiones, ¿no? Es un concepto polisémico, ¿no? Y esto de lo polisémico se vincula con que tiene muchas acepciones, muchos significados, ¿sí? A un mismo significante se le atribuyen varios significados. No podemos agotar todo ni remotamente, tampoco podemos trabajar el estado del arte. Sin embargo, vamos a tomar algunos elementos que consideramos básicos para poder empezar a pensar esto de la resiliencia grupal, la resiliencia comunitaria y pensarlo siempre en los ámbitos en los que nosotros transitamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, una universidad, por ejemplo, si estamos trabajando en algún estamento estatal, público, en algún lugar privado también, ¿por qué no? En alguna organización. Quizás alguien también lo piense en términos personales, en términos familiares, en términos de pareja, etcétera, etcétera.
Esto de la resiliencia tiene que ver más con un modelo, como les decía, ¿no? Con varios, pero si lo tomamos a grosso modo, pensamos en modelos que puntúan aquellos elementos positivos y aquellos recursos y posibilidades que tenemos justamente para transitar estas instancias complejas. En principio podemos utilizar la palabra compleja. Ustedes saben que estamos en momentos de gran dolor por lo que pasa en el contexto mundial, ahora con unas guerras que nos alteran, nos angustian, nos afectan a todos como humanidad. Y que acabamos de transitar en un ida y vuelta, porque esto parece una cuestión de recurrencia, de nunca acabar, una pandemia donde han muerto muchísimas personas, donde otras tantas han quedado muy afectadas, incluso físicamente, no solo con algunos traumas y heridas psicosociales, otras personas han perdido absolutamente todas aquellas posibilidades laborales. Entonces, vemos que son contextos de mucha opresión, ¿no? Y cuestiones que aparentemente nos exceden, o que nos exceden, quizás algunos digan, objetivamente nos exceden. Bueno, en ese lugar, amén de todos los problemas más de tipo personal, más de tipo familiar, más de tipo comunitario, que nos pueden llegar a estar lastimando, estresando, afectando, dañando aquellas incluso heridas del pasado, parece que llega un momento donde no podemos avanzar, ¿no? No podemos pensar con claridad, nuestras emociones están completamente dañadas. Bueno, aquí nosotros no tenemos el propósito de hacer ningún tipo de terapia, sin embargo, sí, como profes, como investigadores, como investigadoras que estamos compartiendo con ustedes en equipos interdisciplinarios, nos preocupa y nos ocupa el hecho de pensar en aquellas fortalezas, como les decía hace un rato, en aquellos recursos que sí tenemos, que a veces incluso no nos damos cuenta que tenemos propios en el entorno y que podemos poner en marcha, agilizar y si no existen, generarlos para transitar estos momentos de tantas dificultades, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con temas aparentemente tan tecnológicos como lo son aquellos que ustedes tocan o tratan aquí en esta diplomatura? Bueno, les cuento, nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios aquí, donde integramos tanto la parte social, ustedes saben que mi profesión de grado es trabajadora social, y aquellos grados tecnológicos también. En cuanto a posgrado, ya vamos construyendo interdisciplinas y transdisciplinas. Y hoy esto se propone incluso para las profesiones, para las disciplinas o para las carreras de grado, el trabajar de modo más integrado, desde una mirada más holística. Entonces, por eso es que esto, lejos de ser algo disruptivo, sino es algo integrado. Está bien, ustedes saben que trabajamos en proyectos como YouTube y Resiliencia, Second Life y Resiliencia, Medive, etcétera, etcétera. Todo visto desde un lugar de una pedagogía más integrada, más horizontal, desde paradigmas que trabaja la UNESCO. Y si a ustedes les interesa, en nuestro equipo hay personas muy capacitadas teóricamente en estos temas. Y podemos compartir con ustedes en otras instancias donde tengamos posibilidad de armar algún proyecto o algunos ámbitos donde se puedan profundizar mayormente estas líneas o pueden también, por supuesto, acercarse a nuestros proyectos de investigación y de intervención, porque también trabajamos en extensión en intervención. ¿Y por qué nos preocupaba? Les decía. Y bueno, justamente por esto, porque sabemos que como personas y por sobre todas las cosas como ciudadanos, como ciudadanas de derechos, tenemos elementos, tenemos recursos y si no los tenemos, tenemos la responsabilidad de construirlos. Y en este sentido, hubo algunos autores latinoamericanos,
Varios de ellos argentinos y argentinas que trabajaron en lo que denominaron la resiliencia comunitaria, que tendría que ver justamente con estos andamiajes y estas posibilidades de construir comunitariamente y hacer frente a esos dolores sociales. Esta es una categoría hermosa que no podemos desarrollar hoy, pero que en otro momento, si a ustedes les interesa, la podemos tratar. Hacer frente a esos dolores, a esos existentes que en su conjunto a veces nos oprimen, pero que también en interacción social podemos ir atravesando. Hace poquito hemos estado, precisamente ayer, en recordatorios de momentos muy dolorosos de nuestra patria, de Argentina, donde el autoritarismo estuvo como muy presente, pero sin embargo hubo personas resilientes que, lejos de amoldar a cuestiones de violencia, trataron de resistir positivamente, ¿no? En este sentido tenemos ejemplos extraordinarios, ¿no? No solo ordinarios, sino extraordinarios que bien vale la pena registrar, ¿no? Ayer, como 24 de marzo, para las personas que no son de Argentina, nosotros en una instancia de reflexión también mirando al pasado, pero mirando al presente y al futuro, pensando qué posibilidades de resistencia positiva a todas aquellas situaciones, personas o modelos que se nos aparecen como autoritarios, como opresores, y de hecho esto tiene que ver con los antipilares de la resiliencia comunitaria. Sin embargo, hoy vamos a puntuar en algunos pilares y los vamos a mencionar. Por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, la honestidad administrativa, la honestidad estatal, que a veces tanto falta, pero que debemos construir, la participación comunitaria también, la creatividad, aquellas posibilidades de pensar una moralidad no desde mi autoritarismo o desde mi ego, sino desde aquella instancia de reflexionar que el bienestar que deseo para mí mismo tiene que ser el bienestar para el conjunto. Así es como definen moralidad estos autores que trabajan en resiliencia comunitaria de un modo muy crítico a estos modelos opresores. También la autoestima colectiva. Ven que cuando se habla de autoestima a veces piensan, bueno, es un tema nada más para los psicólogos, a lo sumo para los psiquiatras. Bueno, esto está bueno trabajarlo interdisciplinariamente. Ustedes saben que desde lo social y desde la resiliencia comunitaria, trabajar la autoestima colectiva y la identidad cultural en sintonía con esto que estamos explicando es maravillosamente positivo, porque nos estamos mirando afuera, pero estamos mirando adentro fundamentalmente, ¿no? Entonces esto de la identidad cultural y de reconocernos como pueblos latinoamericanos, como pueblos que tenemos ciertas particularidades, ¿sí? No somos mejores ni peores que otros seres humanos, pero sí tenemos ciertas bellezas idiosincráticas que nos distinguen, y en esas bellezas idiosincráticas es necesario puntuar a la hora de que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para levantarnos? ¿Cómo hacemos para reconstruirnos? ¿Cómo hacemos para transitar estos momentos de dolor que eventualmente podemos estar atravesando? Entonces, estos pilares que bien podemos desarrollar, como les digo, en otras instancias, conjuntamente pensando con el pensamiento crítico o la introspección, la capacidad de relacionarnos, etcétera. Yo estoy integrando pilares que se visualizan más a nivel individual con aquellos que se puntúan más a nivel comunitario. Pero aquí vamos a hacer una salvedad, que no es una pequeña salvedad, sino que es una cuestión conceptual nodal en estos modelos de la resiliencia, que tiene que ver con que no hacemos una separación tajante entre el individuo o entre la persona individual y entre lo grupal o lo comunitario. Ustedes ven que a veces han estudiado teorías o modelos que están absolutamente centrados desde lo individual o desde lo colectivo. Bueno, nosotros creemos que esta antinomia no sería tan oportuna, ¿no? Yo soy un ser social, soy una síntesis social, soy lo social hecho cuerpo, decía, ¿no? Algún autor en algunas instancias que vamos a dejarles documentados si a ustedes les interesa, por supuesto.
y también aquello comunitario, aquellas construcciones comunitarias no serían en principio la sumatoria de individualidad, sino justamente la complejidad de esos entramados de interacciones grupales y comunitarias. Un ejemplo concreto que yo ya lo he mencionado otros años cuando estuvimos en la diplomatura y en otras clases que tenemos, en otras muchas cátedras en las que participamos, es justamente esto que estamos haciendo, el hecho de capacitarnos en contextos tan adversos y tan problemáticos, amén, vuelvo y repito, de situaciones adversas y problemáticas, estresantes, dolorosas que podemos estar transitando, más a nivel particular, entre comillas, ya es una práctica resiliente, ya es una práctica social que me vincula, que me hace sí o sí, que me interpela a conversar con un otro, con una otra, que es singular y que es diferente a mí, que tiene similitudes, pero que es diferente. Entonces sí o sí me tengo que encontrar con alguien. Y eso en sí mismo ya es el inicio, el salirse de uno mismo, es el inicio de poder compartir y pensar y reflexionar en conjunto. Miren, no podemos seguir en algo mucho más extenso. Si a ustedes les interesa, vuelvo y repito, podemos compartir otra clase dando continuidad y profundizando a esto. Y también ustedes se pueden escribir o conversar con el profesor Américo y nosotros, por supuesto, como equipo, como yo como integrante de algunos equipos, como directora de otros, como coordinadora de otros, a disposición para el diálogo y para que podamos generar instancias, ya sean virtuales, ya sean semipresenciales y o presenciales, pudiendo reflexionar en conjunto. Ese sería en principio el desafío, sobre todo como docentes educandos, como personas que se preparan para educar, para compartir, para enseñar, para aprender continuamente. Damos por sentado que somos aprendices crónicos en el buen sentido y siempre desde este pilar de la resiliencia que es el pensamiento crítico. A veces se piensa desde una mirada simplista que hablar de resiliencia o pensar en resiliencia es ver todo color de rosa, es asumir todo acríticamente y adaptarme pasivamente a cualquier circunstancia. Y no, tendría que ver justamente con algo completamente diferente, sino contrario, justamente, que tiene que ver con la capacidad de poder mirar hacia adentro en la individualidad, mirar hacia adentro en lo grupal, mirar hacia adentro en lo comunitario y poder darse respuestas honestas en relación a esto, acerca de lo que está pasando. O sea, en una plena sintonía y conciencia con el entorno y poder de alguna manera empezar a construir. Les dejo un abrazo muy, pero muy grande y cuando quieran nos podemos volver a comunicar. Aquí estamos y sigan aprendiendo, sigan aprovechando estos espacios de resilientes. Justamente esa es una categoría que estamos trabajando mucho en las publicaciones, en las investigaciones y en estos espacios estatales, como son estas universidades en las que actualmente trabajamos en algunas de ellas, también en universidades privadas, pero en este caso una universidad estatal, y es bueno que fortalezcamos con honestidad estatal, como es otro de los pilares de la resiliencia, el pensar estas construcciones colectivas, respetando siempre las disidencias, sean cual fueran esas disidencias, en el marco del respeto, no necesariamente en el marco de la amistad o de la absoluta coincidencia en lo que piensa ese otro o esa otra. Sin embargo, sí en el marco del respeto y de la construcción colectiva. Les dejo un abrazo muy, pero muy grande y que pasen una linda tarde, un lindo día, una linda noche y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. ¡Besos!